Y ya en algunos años, le estaba yo platicando a doña Mercedes que hace una década participamos ya en el proyecto de trasplante de córnea aquí en el instituto, antes de que fuera todo esto, que es una realidad, que es un gran hospital, pero con mucho gusto pienso que existe todo la infraestructura, el personal, lo que es el capital humano, que es lo más importante, y definitivamente cuenten con su servidor para este proyecto futuro. Pues muchas gracias y agradecemos a los pacientes su confianza. Y a todos los pacientes que están aquí, a nombre del gobernador Héctor Astudillo, les agradece mucho que también cuiden de su salud, que traten de ser responsables de su vida, porque recuerden que la calidad de vida también depende mucho de nuestra forma de cuidarnos, de autocuidarnos. Y yo quiero agradecer y a todos los pacientes también les decimos qué bueno que son valientes. Pacientes valientes que vienen a tratar de seguir mejor en su vida. Eso nos da mucho gusto, muchas felicidades por dar este paso de que hará la diferencia con la ayuda de Dios en su vida.